cuando nosotros hablamos del conflicto interno armado, el presidente del Poder Judicial se debería ser el primero en manifestar su rechazo a la condición de violación que pretenden hacer el Ejecutivo con el Congreso de cortar con la Corte Interamericana y desconocer este término. Soy miembro de la policía hasta mi muerte, ¿no? Porque soy mayor, como le digo, hasta la muerte, cosa que el fiscal dice, ex fiscal, no me llevo la condición de fiscal hasta mi muerte, pero en este caso sí soy mayor hasta mi muerte. Pero le digo, no me extraña, doctor, porque en realidad, ¿no? Si se trata de mujeres, yo escucho a Lady Guillén, escucho a la doctora, a la periodista Oxenford, ¿no? XX, cuando dice, la mujer no porque use minifalda, no porque use escote, no porque use una prenda, no porque se pinte los labios, significa que está permitiendo pues el acceso a cualquier otra condición. Entonces yo me pregunto, cuando la mujer denuncia, cuando la mujer se queja, cuando una mujer hace manifiesto, ¿no? Porque hay también una parte donde dice sociabilidad, donde dice trato, donde dice la condición que propiamente se debe permitir también, ¿no? Dentro de un trabajo, que es la cortesía. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? En realidad no se respeta tampoco estos lineamientos. Si hay algo más, doctor, cuando nosotros hablamos del conflicto interno armado, el presidente del Poder Judicial se debería ser el primero en manifestar su rechazo a la condición de violación que pretenden hacer el Ejecutivo con el Congreso de cortar con la Corte Interamericana y desconocer este término. Yo en mi resolución, doctor, y las resoluciones de las víctimas, debe estar el término, usted mismo lo lee, lesa conflicto humanidad. Interno armado. Así es. En el Código de Justicia Militar, lesa humanidad. Entonces yo me pregunto, ¿por qué el presidente de la Corte Suprema no se pronuncia y no hace suyo el contexto que tuvo cuando consideró delincuentes comunes a los terroristas y pasó de la justicia militar al fuero común? Y ellos fueron los que asomaron justicia. Entonces yo me pregunto, ¿todo eso se va a desconocer? ¿Todos los marcos que hay dentro de la policía, todos sus manuales de derechos humanos amparados justamente en los lineamientos de la Corte Interamericana, del marco de los derechos humanos de la ONU? Es más, hay una, y este libro que dice Violencia y uso de la fuerza, emitido por la Cruz Roja Internacional, donde el Perú no tiene los lineamientos de los conflictos, pero en estas disposiciones sí existen los lineamientos de los conflictos, y esto está redactado justamente por los organismos internacionales. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no dicen la verdad, doctor? ¿Por qué el presidente de la Corte Suprema, por qué el Tribunal Constitucional se alía del poder político y no dice la verdad de las disposiciones que ellos asomaron dentro de las normas internas que la Corte Suprema permitió para los juzgamientos que tuvieron estos delincuentes, incluyéndolo Fujimori? Y es más,